Yo soy Ana y ella es Julia y vamos a mostrar un vídeo de cómo ahorrar en casa. Yo saldré la mayor parte del vídeo y yo realizaré su grabación. Espero que os guste. Empezamos con el agua, ya que el nivel de sequía hoy en día es bastante elevado. Abrimos el grifo y mojamos el plato. Volvemos a cerrar el grifo para echar un poco de jabón y enjabonar el plato. Una vez enjabonado, volvemos a abrir el grifo. Y una vez aclarado, lo cerramos. Y así ahorramos agua. Es importante reciclar, porque es difícil separar lo orgánico del papel, plástico y vidrio. El contenedor azul se utiliza para reciclar el papel, el verde para el vidrio y por último el amarillo para envases. Además, hay contenedores menos conocidos como el de pilas, medicamentos usados o caducados y aceites reutilizados. El aceite, después de una fritura, lo echamos en una botella para después llevar este recipiente a los puntos de reciclaje que hemos enseñado antes. Las bolsas de plástico, hoy en día, son uno de los materiales más difíciles de teñir. Y encima, que ahora el supermercado las cobra, yo te recomiendo que las utilices como bolsas de basura. Yo espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo. Muchas gracias por vuestra atención.